Hola chicos y muy buenas, yo soy Julián Marinov y en este video vamos a hacer un experimento. Se me ha ocurrido algo que no sé si alguien lo ha hecho hasta ahora. Vamos a ver cómo realmente se ve el ruido de nuestras fotografías digitales cuando estén impresas sobre papel. Bien, la verdad es que la gente a veces me critica porque en las fotos que hago dejo un poquito de ruido, de hecho lo creo a veces, con la finalidad de que sean más nítidas, un poco más vivas, un poco más realistas. Y la gran mayoría de la gente tiene mucha manía con el tema del ruido. ¿Por qué? Es muy simple. Cuando editamos nuestras fotografías, lo que hacemos en la gran mayoría de los casos es o trabajar en una pantalla grande o hacer zoom al 100%. Entonces, lo que pasa es que vemos todo el ruido como muy aumentado y nos da, o sea, nos da cosita, como que la foto no tiene calidad. Entonces, lo que se me ha ocurrido es hacer una prueba de hacer la misma fotografía con diferentes ISOs con una cámara profesional. No es lo mejor de hoy en día, es mi cámara para uso para trabajos profesionales, la Canon EOS 5D Mark III, y hacer una prueba de la misma fotografía, composición, la misma luz, todo igual, exactamente igual, simplemente cambiando la ISO y compensando con la velocidad por el cambio de ISO. Después, he hecho estas fotografías en formato RAW, pero después las he exportado tal cual desde Lightroom y he hecho unos cuantos experimentos. Creo que te va a encantar porque te vas a sorprender de lo que vas a ver. Y te voy a comentar algo que no habrás visto hasta ahora. Bien chicos, lo que he tenido que hacer para poder hacer el experimento bien es poner la cámara en un trípode y he hecho como un mini estudio para tener tanto sombras como luces altas y una luz perfectamente controlada. Y después pues he hecho lo que te he explicado, compensando con la velocidad por la ISO para mantener exactamente la misma exposición entre foto y foto. Aquí tenemos la primera fotografía de ISO 100, lógicamente ruido no vamos a ver, lo acercamos para ver y está bastante limpia la foto. Esto es ISO 200, también está bastante bien. ISO 400, difícilmente, pero sí podemos notar algo de ruido cuando acercamos a 100% la fotografía, pero es muy poco. ISO 800, algo ya podemos notar de cerca. 1600, aunque ya vemos ruido, es totalmente aceptable. 3200 empieza a notarse un poquito más, pero siempre y cuando estemos a 100%. 6400 ya empieza a molestar incluso cuando vemos la foto en pantalla completa. De cerca se nota más. 12800 es mi límite personal en cuanto a una fotografía pues decente. 25600 ya se sale un poquito de mi límite. Se ve bastante ruido, de cerca especialmente. La siguiente, 51000, pues es mucho el ruido. Y por último, 102000 de ISO, vemos que la fotografía parece ser totalmente inutilizable. Bien, después de hacer estas fotografías, decidí salirme un poquito de mi camino o mi idea original y hacer algo adicional. Esto lo he mostrado en un vídeo bastante antiguo, igual hace 4 años, 5 años más o menos. Es un efecto súper interesante que la gente pues no suele conocerlo porque no suelen hacer este tipo de experimentos. Pero bueno, tenemos 4 fotografías. En realidad son 3, pero la última tiene 2 ediciones. La primera es una foto con ISO 100 f/16 y lo único que he hecho aquí es subir la exposición con 3 pasos, nada más. Ahora en un ratito te explicaré por qué. Vamos a ver la foto de cerca. Esta es una foto de ISO 100 con 3 pasos de sobreexposición en postproducción. Bien, esto lo hace mucha gente. Dispara con una ISO mucho más baja de lo que debería para evitar el ruido y después suben la exposición en postproducción pensando que así evitan el ruido.
Tanto si subes la exposición o subes las sombras o los negros, vas a conseguir exactamente el mismo efecto, ya que el ruido se genera más que nada en las sombras. Y como puedes ver aquí, se nota perfectamente cómo subiendo la exposición con tres pasos, si la bajamos a como estaba, pues ruido no hay, pero con más tres pasos se ve bastante ruido, y esto es ISO 100. La siguiente foto es con ISO 6400, y si la ves ampliada a 100%, te vas a dar cuenta de que 6400 tiene menos ruido y el ruido molesta menos que ISO 100 con tres pasos de sobreexposición. Fíjate, en las ruedas del cochecito, en las sombras, a ISO 6400, es más o menos lo mismo, pero digamos que el ruido es más pequeño y molesta menos. ¡Wow! O sea que, independientemente, lo que trato de mostrarte es que independientemente de la ISO, tú puedes conseguir diferentes cantidades de ruido solo con la edición. Y en ciertos casos, tratando de evitar el ruido de forma lógica, resulta que generamos más ruido. Pero ahora es el momento en el que vas a flipar muchísimo más. Vamos a esta fotografía. ISO 102400, y lo único que he hecho es bajar la exposición con tres pasos. 102400. Esto es muchísimo. La foto original ha sido así. Diríamos una foto totalmente inutilizable. Pues no, simplemente bajando la exposición estamos haciendo lo contrario de lo que hemos visto ahora con ISO 100. Bajando la exposición eliminamos una gran parte del ruido. Pero ¿qué pasaría si con la misma fotografía, exactamente la misma fotografía, simplemente editada de otra forma, concretamente después de bajarle la exposición, tocamos un poquito las sombras, los negros y también aplicando un poquito de reducción de ruido y un poquito de enfoque, fíjate el ruido que hemos reducido con ISO 102400. Vamos a comparar esto con ISO 6400. Vamos a comparar los detalles, a ver si esto de aquí se lee igual de bien con 102000. No, estamos perdiendo detalles porque estamos quemando demasiado. ¿Ves? Estos detalles los estamos perdiendo. Esto es importante también de destacar. Aquí los tenemos y con ISO 100 tenemos aún más. Pero en cuestión de ruido, podríamos decir que hemos conseguido menos ruido con ISO 102000 que con ISO 6400. Yo diría que sí. ¿Qué significa esto? De 102000, digamos que el ruido que tenemos es inferior a 6400, podemos decir que es aproximadamente equivalente a 3200. Ahora, sígueme. Y si no lo hacen y si no lo entiendes, vuelve a escuchar esta parte del vídeo porque es muy importante. Digamos que este es el ruido natural, orgánico, de 6400. Este es el ruido que hemos conseguido después de la edición de 102000. Y es equivalente a 3200. ¿Cuántos pasos hemos perdido? De 102000, un paso para abajo son 51000. Dos pasos son 25000. Tres pasos son 12000. Entonces, esta foto es equivalente a, si lo hubiéramos hecho, a 12000 de ISO. Pero tiene ruido de 3200. Sí, perdemos parte de los detalles, pero tiene ruido de 3200. Lo que significa que hemos ganado dos pasos de ruido con esta acción, con este experimento. Sin embargo, vamos a comparar ahora 102000 de ISO con el ruido que hemos generado con ISO 100 subiendo tres pasos. Sigue siendo más feo por los colores del ruido. ¿Te das cuenta? Estas líneas incluso que vemos por aquí, que en ISO 102000, pues no están, no se ven. ¿Te das cuenta? Estamos con el mismo, con la misma apertura del diafragma. En definitiva, lo que te quiero explicar con todo esto es que si tú disparas con una ISO, en este caso perfecta, de ISO 6400, tienes X cantidad de ruido, que es orgánica. ¿Vale? Esto depende 100% de la ISO. Pero si tú bajas la ISO
Para subir la exposición en postproducción y así evitar el ruido, generas más ruido. Ahora, si sobreexpones y bajas la exposición en postproducción, eliminas una enorme parte del ruido. De eso se trata este experimento. Y ahora vamos a ver cómo todas estas fotografías que ahora hemos visto en pantalla se verán en el papel. Y ten en cuenta que es muy difícil configurar, digamos, los colores del vídeo para que se vea exactamente como yo lo veo en el papel. Entonces lo que he hecho es simplemente no editar esta parte del vídeo. Lo siguiente que vas a ver es una parte del vídeo que no he corregido ni colores, ni sombras, ni luces, ni nada. Simplemente lo que pretendo aquí es ver cómo sale todo esto sobre papel. Aquí se ve el cuaderno. Y lo primero que vamos a ver es la ISO 100. Lógicamente aquí vamos a ver mucho menos ruido que lo que hemos visto, por ejemplo, aquí lo ves ampliado a 100, o sea, he acercado muchísimo la cámara. Nos va a costar muchísimo más encontrar el ruido porque sobre el papel se nota mucho menos. Y es lo que te quiero mostrar realmente con este vídeo. ISO 200, no vamos a ver nada llamativo, incluso acercando. Ves que lo que vemos como ruido es por la grabación del vídeo, pero realmente puedes ver que no hay ruido en el papel. En ISO 400, yo diría que lo mismo. Puedes ver los detalles claramente, incluso con ISO 800. Hasta ISO 1600, yo diría que difícilmente podemos notar algo. Aquí vamos a ver a 1600. Tal vez empieza a notarse un poquito. Vamos a verlo de cerca. Empieza a notarse un poquito el ruido aquí. No perdemos detalle, pero el ruido se nota. A 3200 ya es un poquito más. Nos estamos acercando a un punto en el que un fotógrafo puede, alguien que sabe dónde mirar y qué mirar, puede encontrar el ruido en esta fotografía. Pero aún así, es bastante poco. A ISO 6400 empezamos a notarlo de forma ya llamativa. Un cliente tal vez no le va a llamar la atención. Es por eso que mi límite no es 6400, mi límite es 12800 de ISO. Sí se nota, pero no molesta tanto. 12800 ya, bueno, es aceptable. Pero es mi límite, repito, es mi límite. A partir de ahí, puedo subir más, pero estoy sacrificando, sé que estoy sacrificando mucho. Ahora, 25600, claramente la fotografía deja de ser utilizable, deja de ser presentable. Incluso para un cliente totalmente inexperto, pues yo no le entregaría una foto con ese tipo de ruido. No digo con este ISO, por lo que hemos visto antes. Pero 51.000 ya totalmente inaceptable. No creo que haya casos, excepto si estamos haciendo fotografía para algún tipo de periódico que no les importa el ruido, lo que les importa es ver lo que está pasando. Pero ahí nos vamos muy, muy, muy lejos. Aquí estamos perdiendo muchos detalles pequeñitos de la fotografía. Y lógicamente, el último, que es 102.400, pues nada, esto ni siquiera se me ocurren casos en los que se puede utilizar esto o que tenga sentido utilizarlo. Y ahora vamos a lo que son los experimentos que te mostré al final en Lightroom. Efecto de la exposición sobre el ruido. Aquí vamos a ver cómo se ve. Entonces, lo primero que hemos hecho de ISO 100 más 3 pasos en postproducción. A ver, yo diría que es muy difícil ver aquí el ruido, es muy, muy difícil verlo. Se nota un poquito en las sombras, en las partes más oscuras, pero muy, muy poquito. Vamos a verlo de cerca. Diría que no es algo notable. Lo mismo en ISO 6400, por eso está dentro de mi límite, porque sé que en papel no se ve. Me gustaría poder enviarte y que tú pudieras ver en persona este cuaderno
y ver hasta qué punto se nota. Sí que se nota en 6400, pero nada grave. Aquí estamos con 102.400 menos 3 pasos en postproducción sin ningún tipo de edición adicional, sin ningún tipo de reducción de ruido. Y vemos que el ruido se nota un poquito, sí, pero la fotografía es utilizable. No me digas que no es utilizable esta foto. Ahora, de cerca tampoco vemos grandes problemas, ¿no? Vamos a lo último, que es 102.400 menos 3 pasos en postproducción más reducción de ruido. No te olvides de que todos estos archivos los puedes descargar en la descripción del video. Te dejo enlaces para que puedas verlos en tu ordenador, en la pantalla y hacer tus experimentos. Aquí vemos claramente que no perdemos el detalle, no hay ningún problema, simplemente detalles muy pequeñitos sí que pueden faltar, como hemos visto en la pantalla, pero es una fotografía utilizable. Bien, ¿qué pensáis vosotros? ¿Qué piensas tú? Déjame en la descripción alguna opinión tuya de qué es lo que has aprendido, qué es lo que te ha llamado la atención en este vídeo. ¿Has podido descubrir algo nuevo que no esperabas verte en este, como resultado de este experimento? Cuéntame algo. Bien, chicos, espero que esto os haya gustado. También os voy a dejar en la descripción cositas por si queréis ver más detalles o descargaros algo de forma que vosotros mismos podáis hacer las mismas pruebas. Espero que este vídeo te haya aportado algo, espero que te haya gustado, porque si es que sí, por favor, compártelo con tus amigos, dale a me gusta para que más gente pueda encontrarlo y dentro de muy poquito nos vamos a ver otra vez en otro vídeo. Si este vídeo te ha gustado, te dejo por aquí otros dos que seguramente te van a encantar porque están relacionados con este mismo, ¿de acuerdo? Nos vemos dentro de muy poquito. Y hasta la próxima, chicos. Chao.